Gracias por seguir en fiel sintonía de Voz TV, que no solamente constituye el canal del orgullo nicaragüense, sino que además somos la televisora oficial de la belleza en la tierra de lagos y volcanes. Por eso, este año también coronaremos a la reina. Y estamos al pendiente de la representante de nuestro país en Miss Universe. Hoy es un día histórico para la organización de Miss Nicaragua, porque Norma Güemes abandona suelo patrio para integrarse a las actividades oficiales del certamen de belleza más importante en este planeta, con sede en New Orleans, Estados Unidos. Sin embargo, todas y todos queremos saber detalles acerca de lo que Norma ha incluido en sus maletas. Y un elemento que no puede faltar es el traje nacional. Así que por esa razón, hoy nos honra con su presencia el creador de esta maravillosa obra de arte. Y le decimos a nuestro amigo asoleado, Jorge Salazar, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, amigo! Gracias por la invitación. Siempre queriendo dar un poco más de detalles del traje nacional, pues, y pues creo que este año que quisimos integrar algunas cositas, pues, para que el traje destacara, igual que la candidata destaque, pues, porque esa es la idea. Jorge, me encantan los comentarios que me formulaste en el backstage de la revista, porque Norma Güemes definitivamente está preparada integralmente para lucir tu creación. Claro, yo te comentaba un poquito de detalles, como de que fíjate que ella está tan familiarizada con el traje nacional, porque vos sabes que en la competencia fue ella también la que lo usó. Entonces ella ha tenido la oportunidad de ponérselo tantas veces que ella maneja al 100% cómo ponérselo, cómo armarlo, cómo desarmarlo, meterlo a la maleta. O sea, todas esas cositas que a veces a las candidatas se le dificultan, ella pues tiene la oportunidad de hacerlo casi que por como una tarea, ya sabes. Ella es tan, ¿cómo te digo?, tan pilas puestas, como dice el Nica, que ella lo hace sin ningún problema, y entonces pues yo tengo como la confianza de que todo va a salir bien, ¿me entiendes? Televidentes y cibernautas de nuestra televisora, prepárense, porque Jorge ha escogido nuestro canal para hacer reveladoras confesiones. Como por ejemplo, si ustedes también están familiarizados con este traje nacional, deben estar alerta durante el día que la organización de Miss Universe ha oficializado como la fecha ideal para el desfile en trajes de fantasía o trajes nacionales, porque Jorge añadió un factor sorpresa. Fíjate que los comentarios, uno siempre tiene que tomar en cuenta los comentarios, pues, del público. Vos sabes que el público tiene tal vez una idea, tal vez diferente a la de uno, pero pues es bueno tomarlo en cuenta. Entonces estuvimos viendo, pues, que muchos comentaban, agregale esto, agregale lo otro. Obviamente pues hay que ver las cosas que sí se pueden y las cosas que no. Entonces pues tomamos algunas de las recomendaciones del público y agregamos un factor sorpresa que será revelado hasta ese día, pues. Entonces, deben estar al pendiente, principalmente de las redes sociales de nuestra televisora. Jorge, no me cabe que a través de tu experiencia en el diseño tenés diferentes retos. En el caso particular del traje que portará Norma Güemes para representar folclóricamente a nuestro país, ¿cuál fue tu mayor lección? Fíjate que mi mayor lección es que creo que siempre hay que buscar la perfección. Tal vez no es fácil alcanzarla y tal vez no la vas a alcanzar nunca, pero siempre buscarla, siempre estar a la expectativa de innovar, de crear algo nuevo, algo diferente. En particular el traje de Norma siento que es diferente a todos los otros de otro año, y pues obviamente pues siempre buscar la forma de que ella destaque. En este caso siento que Norma va 100% preparada para armarlo, desarmarlo, ponérselo, quitarlo, incluso hasta para meterlo a la maleta, porque ella lo ha practicado muchas veces, no solo una. Igual el factor sorpresa siento que ella pues lo maneja al 100, y pues en este caso yo creo que ella pues va a resaltar en la competencia de trajes nacionales. Me encanta. Y como yo les advertí que también hoy es un día lleno de exclusivas para la revista de Sol a Sol, Norma Güemes no solamente lleva el traje nacional elaborado por Jorge Salazar. Existe otra pieza que ahora forma parte de la nueva temporada que está inaugurando junto a nosotros mi estimado amigo Jorge. Claro, sabes que siempre tratamos de ir innovando, creando nuevas cosas y metiéndonos pues siempre dentro de otros ámbitos de la moda, y entonces pues decidimos apoyar a Norma también con un traje de gala.
Entonces hay una propuesta de nosotros para Norma en cuanto a trajes de gala y pues obviamente que eso va al 100%. Y yo creo pues que si lo llegase a usar en alguna de las actividades importantes, creo que le puede hacer que ella resalte bastante. Ya lo saben, entonces oficialmente ha sido revelado. No solamente estará utilizando el traje nacional elaborado por el diseñador Jorge Salazar, sino que además Norma Güemes, representante de Nicaragua ante el universo, utilizará un diseño de gala que fue elaborado por la marca de Jorge Salazar. Definitivamente gratas sorpresas que complementan el aterrizaje de Norma Güemes en New Orleans, la sede oficial de Miss Universe para el año 2023. Jorge, me imagino que vas a estar súper activado en redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Me pueden encontrar en Instagram como Jorgito-Salazar y en Facebook como diseñador Jorge Salazar. Amigo, una vez más te voy a comprometer a nivel nacional. Espero que esta sea la primera de varias visitas que vas a materializar a nuestro estudio en el año 2023. Así tiene que ser. Obviamente este año pues vamos a estar al pie del cañón, igual con los trajes nacionales y también incursionando un poquito más en lo que es trajes de gala. Muchas gracias y definitivamente para nosotros también es un honor tener a representantes del orgullo nicaragüense pertenecientes a la industria del diseño nicaragüense. Ahora vayámonos directamente hacia donde se encuentra mi estimado Armando, quien está acompañado por una diva del espectáculo. ¿De quién se trata y qué van a abordar?